Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que a través de Él fuera salvado. Hoy Jesucristo tiene más de 1.000.000.000 de seguidores. 4 evangelios registran los humildes orígenes de la fe cristiana, mientras otros evangelios narran otros eventos, o algunos de los mismos de manera diferente. Esta es su historia, tomada enteramente del Evangelio de Lucas. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado, y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas, para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. En los días en que César Augusto era emperador de Roma, y cuando Herodes el Grande era rey de Judea, Dios envió al arcángel Gabriel a visitar a una virgen de la ciudad de Nazaret. El nombre de la virgen era María. María, no temas, pues gozas de la gracia de Dios. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y tendrás un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo puede ser? Yo soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y así María viajó a un pueblo de Judea para visitar a su prima Isabel, quien también estaba milagrosamente encinta. ¡Isabel! ¡María! ¡Oh, María! Eres la más bendita entre las mujeres, y bendito el hijo que traerás al mundo. Pues al escuchar tu saludo, el bebé que llevo dentro de mí saltó de alegría. Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra con Dios, mi Salvador. Desde ahora siempre me llamarán bendita. ¡Escuchen, hombres de Nazaret! Por orden de César Augusto, se realizará un censo de los territorios de Judea y Galilea. Todos los hombres deberán inscribirse en las ciudades y pueblos de su nacimiento. Y María fue a Belén para inscribirse con José, su esposo. Pero no había lugar para ellos en Belén, y el único albergue que encontraron fue un humilde establo. Había algunos pastores en aquella región, quienes vigilaban a sus ovejas esa noche, cuando un ángel de Dios apareció ante ellos, y la gloria de Dios los iluminó. Hoy nació en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Los pastores se apresuraron para ver al recién nacido en el pesebre, y fueron los primeros en difundir las buenas nuevas o evangelio sobre la Madre Virgen y el nacimiento del Salvador. Una semana más tarde, llegado el momento de circuncidar al niño, se le dio el nombre de Jesús, y José y María lo llevaron para presentarlo al Señor. En el templo había un hombre bueno y devoto a quien el Espíritu Santo había prometido que no moriría sin haber visto al Cristo. Su nombre era Simeón. Señor, tu promesa está cumplida. Ahora despide a tu siervo para morir en paz. Porque finalmente he visto la salvación. Este niño es el escogido de Dios.
los dos sean benditos. Y habiendo cumplido sus deberes religiosos de acuerdo a la ley de Moisés, abandonaron Jerusalén y regresaron a Nazaret. Cuando Jesús tenía 12 años, José y María lo llevaron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Pero al iniciar el regreso, pensando que el niño iba con ellos, no se percataron de que Jesús se quedó atrás. Regresaron a la ciudad en su busca, y al tercer día lo encontraron en el templo sentado con los rabinos y los ancianos. ¿Quién es este niño tan sabio? Es Jesús de Nazaret. Ha venido con nosotros. Por favor, discúlpenos. Todos los que lo escucharon quedaron asombrados. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy preocupados tratando de encontrarte. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que en los asuntos de mi padre tengo que estar? Volvió con ellos a Nazaret. Creció en estatura y sabiduría, y en gracia ante Dios y ante los hombres. En el año 15 del gobierno del emperador Tiberio, Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea, y Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Dios habló en el desierto a Juan, y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para lavar los pecados. ¡Arrepiéntanse de sus pecados! ¡Bautícense! ¡Y Dios perdonará sus pecados! Como está escrito en el libro del profeta Isaías. ¡Una voz se levanta en el desierto! ¡Preparen el camino del Señor! ¡Ábranle un camino recto! ¡Todo valle será rellenado! ¡Todo cerro y colina será nivelado! ¡Los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos! ¡Todo el mundo verá la salvación que Dios nos enviará! ¿Qué debemos hacer? ¡Sí, qué hacemos! ¡Ustedes, raza de víboras! ¿Qué quieres que hagamos? Dinos, ¿hacia dónde volver? Aquel que tenga dos trajes debe darle uno al hombre que no tiene ninguno. Y el que tenga comida debe compartirla. Maestro, somos cobradores de impuestos. ¿Qué debemos hacer? No cobren más de lo establecido. ¿Y los soldados? ¿Qué debemos hacer? No le quiten nada a nadie por la fuerza, ni acusen a nadie falsamente, y confórmense con su paga. Dinos, ¿eres tú el Cristo? ¡Sí! ¡Eres el Cristo! ¡Dínoslo! Yo solo los bautizo con agua. Pero viene uno mucho más poderoso que yo. Él es tan grande que ni siquiera merezco desatarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Trae su pala para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero.
Y el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su actividad. Regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, y al final sintió hambre. Y el diablo entonces le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. Está escrito: No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Luego el diablo lo levantó, mostrándole en un momento todos los países del mundo, y le dijo: Yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido, y se lo daré a quien quiera dárselo. Todo será tuyo, si me adoras. La Escritura dice: Adora al Señor tu Dios, y sírvele solo a Él. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén y lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque las escrituras dicen: Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. La escritura dice: No tentarás al Señor tu Dios. Y llegó a Nazaret, donde había sido criado. Hola. Hola. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre. Y le dieron a leer el libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos. Poner en libertad a los oprimidos y para anunciar el año favorable del Señor a todos. Habla bien. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿La escritura se cumplió? Pero si solamente el Mesías puede cumplirla. Es cierto. Seguramente ustedes me dirán: Médico, cúrate a ti mismo.
y luego me dirán lo que oímos que hiciste en Capernaum, hazlo también aquí en tu propia tierra. Les aseguro que nadie es profeta en su propia tierra. Con estas palabras, Jesús se identificó como el Mesías enviado por Dios para salvar a su pueblo. Estos judíos no lo aceptaron como el Mesías. Querían arrojarlo al despeñadero, pero Jesús pasó en medio de ellos y se fue. Y llegó a Capernaum, una ciudad de Galilea. La ocupación romana de la nación era evidente por doquier, y la gente esperaba al Mesías, quien les libraría de la tiranía. La paz sea contigo. Y contigo, maestro. ¿Puedo subir a tu barca, Simón? Por supuesto. Él no se va a ir, ¿verdad? Háblanos, señor. Dinos algo. Señor, háblanos. Háblanos, señor. Cierta vez dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro cobrador de impuestos. El fariseo de pie estaba orando. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, y porque tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces por semana y doy la décima parte de lo que gano. El cobrador de impuestos se quedó callado sin atreverse a levantar los ojos y golpeándose el pecho decía, Dios, ten piedad de este pobre pecador. Les digo que el cobrador de impuestos volvió a su casa perdonado, pero aquel no. Porque el que se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Lleven la barca a la parte honda del lago. Y echen allí sus redes para pescar. Oh, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes allá. ¡Santiago! ¡Juan! ¡Santiago, Juan! ¡Ayúdenme a recoger las redes! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡No podemos! ¡Tenemos las manos llenas! Debes tener confianza en mí, Pedro. Es suficiente, es suficiente. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. No tengas miedo. Desde ahora pescarás hombres. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos.
¡Ahí viene! Señor, por favor, te ruego, salva a mi única hija. Ten piedad, señor. Solo tiene 12 años y está muriendo. Por favor, ven conmigo. Jairo, lo siento. Jesús, tu hija ha muerto. No molestes al maestro. No temas. Solo ten fe y tu hija sanará. No deben llorar. No está muerta, solo duerme. Niña, levántate. Denle algo de comer. Y les pido que no divulguen lo que pasó. Y después de esto, vio a un publicano llamado Leví Mateo sentado cobrando los impuestos. Sígueme. Y Jesús se fue a un monte a orar, y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro. Andrés, su hermano. Santiago. Juan. Felipe. Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús.
Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos los que tienen hambre, porque quedarán satisfechos. Dichosos los que lloran, porque después reirán. Dichosos cuando la gente los odie y los expulse, y los desprecie por causa del Hijo del Hombre. Llénense de gozo en ese día, porque recibirán un gran premio en el cielo, pues sus antepasados también así maltrataron a los profetas. ¿16, 17, 18, 19, 20? ¡Es todo lo que tengo! ¿Cómo que es todo lo que tienes? ¡Ay de ustedes, los ricos! Pues ya tuvieron su alegría. Debe estar loco. No quiere ser rico. ¡Ay de ustedes, los que ahora ríen! Pues van a llorar de tristeza. ¡Ay de ustedes cuando todos los alaben! Pues sus antepasados hacían lo mismo con los falsos profetas. A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Y oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra también. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Hagan con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. ¿Cómo pudo tocarla? ¿Cómo pudo hablarle? ¡Qué vergüenza! Ustedes, amen a sus enemigos. Háganles el bien. Presten sin esperar nada a cambio. Y será grande su recompensa. Así serán hijos del Dios Altísimo, que es también bueno con los malos y los ingratos. Sean compasivos, como también su padre lo es. ¡Sálvanos, Jesús! No juzguen a otros y Dios no los juzgará. No condenen y Dios no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. ¡Guíanos, Señor! Den a otros y Dios les dará a ustedes. Dios los medirá con la medida con que ustedes midan. ¿Acaso un ciego puede servir de guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? ¡Oh, maestro, guíanos! ¡Te necesitamos, Señor! ¡Bendita la madre que te tuvo y te crió! Más bien benditos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Quisiera conocer a este hombre. ¿Tú crees que pueda ser el Mesías? Este fariseo invitó a Jesús a cenar, y Jesús fue a su casa y compartió su mesa.
Vamos, niños, váyanse. Ya oyeron. ¡Váyanse! Son unos pequeños muy traviesos. ¿Qué está haciendo aquí? Yo no sé. ¿Qué hace esta mujer? Si fuera un verdadero profeta, se daría cuenta de qué clase de mujer es esta que lo está tocando. Es una mujer de mala vida. Sé quién es esta mujer, Simón. Déjame decirte algo. Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no podían pagarle, les perdonó la deuda. ¿Cuál le amará más? Supongo que el hombre a quien más le perdonó. Tienes razón. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. No me pusiste aceite en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Tus pecados te son perdonados. Por tu fe has sido salvada. Vete tranquila. Después de esto, Jesús recorrió muchos pueblos proclamando el reino de Dios. Los 12 apóstoles le acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos. María, la llamada Magdalena. Juana, esposa de Cusa, quien era administrador de Herodes. Y Susana. Pero Herodes, el gobernante de Galilea, nombrado por Roma, encarceló a Juan el Bautista por condenar su matrimonio con la mujer de su hermano. Bueno, al llegar a la puerta de Naín, salió un cortejo fúnebre. El muerto era el hijo único de una viuda. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella. Tocó la camilla y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el muerto se sentó y Jesús lo entregó a su madre. Pregúntale si en verdad él es el que había de venir o si debemos esperar a otro. Maestro. Maestro. Juan el Bautista nos envió a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Digan a Juan lo que han visto y oído. Caminan los cojos, los ciegos ven. Dichoso el que no pierde su confianza en mí.
Muy bien. ¿Puedes ver? ¡Puedo ver a Jesús! Un sembrador salió a sembrar. Una parte de su semilla cayó en el camino y fue pisoteada. Y las aves se la comieron. Otra parte cayó en las piedras. Y cuando esta semilla brotó, se secó por la falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos. Y al nacer junto con los espinos, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra. Creció y dio un excelente fruto. 100 granos por semilla. Maestro, ¿por qué hablas en parábolas cuando te escucha la gente? A ustedes Dios les dio a conocer los secretos de su reino. Pero a los otros les habló en parábolas para que viendo no vean y por más que oigan no entiendan. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla es el mensaje de Dios. La parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje. Pero entonces viene el diablo y se los quita del corazón para que no crean y no se salven. La que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto. Pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba, ellos fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan. Pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres poco a poco los ahogan. De modo que no dan fruto. La semilla que cayó en buena tierra representa a las personas que con buen corazón escuchan y obedecen el mensaje y permaneciendo firmes dan fruto. Nadie enciende una luz para cubrirla o ponerla debajo de la cama, sino que la pone en alto para que alumbre a los que entran. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse y ponerse en claro. Así pues, oigan bien, al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, inclusive hasta lo que cree tener, se le quitará. Maestro, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Un día, Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo: «Vamos al otro lado del lago». Y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. ¡Maestro! ¡Despierta! ¡Nos hundimos! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Señor, nos estamos hundiendo! ¡Sálvanos! ¡Vamos a ser salvados! ¿Qué pasó con su fe? Y navegaron hasta Gadara.
en la margen opuesta del lago. Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué es lo que quieres conmigo? Te lo ruego, no me atormentes. ¿Cuál es tu nombre? Legión. Señor, por favor, no nos mandes al abismo. Déjanos entrar en el hato de los cerdos. ¡Hey! ¡Regresen! ¡Alto! ¡Alto! Y los demonios salieron del hombre. ¡Vuelvan! Y entraron en los cerdos. ¡Aléjate de aquí! ¡Tú, hechicero! ¡Déjanos en paz! ¡Aléjate de este lugar! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Te seguiré a donde quiera que vayas. Déjame ir contigo. Vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios hizo por ti. Jesús y sus discípulos se retiraron a Betsaida. Pero la multitud supo dónde estaban y lo siguió. Al atardecer, Pedro dijo: Maestro, despide a la gente. Que vayan a comer y descansar en las aldeas y campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. Ustedes mismos denles de comer. Tan solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo. Bendito seas tú que nos das el pan de la tierra. ¡Es un milagro! ¡Milagro! ¿Quién dice la gente que soy?
Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas, que ha vuelto a la vida. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién piensan que soy? Tú eres el Mesías. A nadie deben decir esto. El Hijo del Hombre sufrirá mucho y será rechazado. Lo matarán. Pero al tercer día resucitará. How clearly the sky reveals God's glory. Each day announces it to the following day. Each night repeats it to the next. ¿Quién de ustedes me acompañará? Te seguiré, Señor. Pero primero diré adiós a mi familia. Quien pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no sirve para el reino de Dios. Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo. Cargue con su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero quien pierde su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? Si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje, también yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de él, cuando venga en mi gloria y en la de mi Padre. Les aseguro que algunos de los que están aquí no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Jesús subió un monte a orar. Le acompañaban Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Súbitamente, aparecieron dos hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso. Cumplirás el propósito de Dios. Morirás en Jerusalén. Cuando se iban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estamos aquí. Vamos a hacer tres chozas. Una para ti. Mientras hablaba, otra para Moisés, una nube los envolvió en su sombra. Y otra para Elías. Y tuvieron miedo. Y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. ¡Maestro! ¡Maestro! Por favor, ayuda a mi hijo. Míralo. Es el único que tengo. Un espíritu lo agarra. He pedido a tus discípulos que le saquen este espíritu.
pero no han podido. Gente incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae a tu hijo. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos el pan de cada día. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama la puerta se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una serpiente cuando le pide pescado, o un escorpión cuando le pide un huevo? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Esto les digo: no se preocupen por lo que han de comer para vivir, ni por la ropa que han de ponerse. La vida vale más que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos. Ni siembran, ni cosechan, ni tienen granero, ni despensa. Sin embargo, Dios les da de comer. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Por mucho que uno se preocupe, ¿puede añadir una hora a su vida? Si no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense en las flores, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Ni siquiera Salomón con todo su lujo se vestía como una de ellas. Si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana es quemada, ¿cuánto más ha de vestirlos a ustedes? Gente de poca fe. Aumenta nuestra fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol: arráncate de aquí y plántate en el mar, y el árbol obedecería.
Siempre habrá invitaciones al pecado, pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Mejor le sería que le echaran al mar con una piedra atada al cuello que hacer caer en pecado a uno de estos pequeños. ¿A qué se parece el reino de Dios? Es como esto: la semilla de mostaza que el hombre siembra en su campo y que crece hasta ser un árbol tan grande que las aves hacen nidos en sus ramas. No entiendo de qué hablas. ¿Por qué comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? Los buenos y sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar solo a los que son buenos, sino a los pecadores. Sigue contándonos de tu reino. ¿Hay alguna otra cosa? No tengan miedo, rebaño pequeño. El Padre en su bondad ha decidido darles el reino. Vendan lo que tienen y den a los necesitados. Procúrense bolsas que no se desgasten, riquezas sin fin en el cielo, que jamás se agotarán. Donde el ladrón no puede entrar, ni la polilla destruir. Pues donde esté su riqueza, allí estará su corazón. Mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Miren, ha sido sanada. ¡Milagro! ¡Miren, fue sanada! ¡18 años enferma! ¡Dios te guarde, rabino! Hay 6 días para trabajar. Vengan en esos días a ser curados. Respeten el día de reposo. Hipócritas, ¿no desatan ustedes a su buey o a su burro en día de reposo para llevarlo a tomar agua? Y a esta mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada a esta enfermedad hace 18 años... ¿Acaso no debería desatarle el día de reposo? Buen maestro. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, ni mientas en perjuicio de nadie. Y honra a tu padre y a tu madre. Pero si todo eso lo he cumplido desde niño. Todavía te falta hacer una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero somos comerciantes y ricos. Qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para el rico entrar en el reino de Dios. ¿Y quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Dónde está exactamente este reino de Dios? El reino de Dios no va a llegar en forma visible. No se va a decir, mira, aquí está o allá está. El reino de Dios ya está entre ustedes. Llegará el tiempo en que querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. Pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo.
dejen de existir, a que deje de cumplirse una, porque muchos reyes y profetas no lo vieron. Escuchar lo que ahora escuchan y no lo escucharon. ¿Qué debo hacer? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que entienden? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas y toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien dicho. Si haces eso, vivirás. ¿Y quién es mi prójimo? No los soldados. Ni el César. Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó. Y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino. Pero al verlo, lo rodeó y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, lavó sus heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió a su cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al encargado y le dijo: cuida a este hombre y si gasta más, yo se lo pagaré cuando regrese. ¿Cuál de ellos 3 te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El que tuvo compasión de él. Pues ve y haz lo mismo. Ah. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de Dios. Puedo asegurarles que el que no acepta el reino de Dios como un niño, de ninguna forma entrará en él. El que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí. El que me recibe a mí recibe al que me envió. El más pequeño de ustedes es el más grande. ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Oigan, ayúdenme! ¡Por favor! ¿Qué sucede? Jesús de Nazaret está pasando por aquí. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Hijo de David, ten compasión de mí! ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero recobrar la vista. Recóbrala. Por tu fe has sido sanado. Estoy sanado. ¡Puedo ver la luz! ¡Estoy sanado! ¡Milagro! ¡Milagro! De camino a Jerusalén, grandes multitudes le seguían. La gente le preguntaba cómo obtener la salvación y que les enseñara más acerca del reino de Dios. ¡Este hombre es un verdadero profeta! ¡Señor, señor, ayúdanos! ¡Sálvanos, Jesús! ¡Alabado sea Dios! ¡Muéstranos el buen camino, Señor! La gente comenzaba a aceptarlo como señor y maestro. En Jericó había un recaudador de impuestos llamado Zaqueo. Él quería ver tanto a Jesús. ¡Miren! ¡El recaudador de impuestos! Que se subió a un árbol para quedar encima de la multitud. Zaqueo, baja de allí, porque hoy me quedaré en tu casa. ¿Mi casa? ¿Quién quiere quedarse en su casa? ¿En la casa de un cobrador de impuestos?
¿Apeteces un pedazo de queso? Gracias, ha sido maravillosa esta cena. Escuchen. Daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he robado algo a alguien, se lo devolveré 4 veces más. ¡Sí! No puedo creerlo. Un cobrador pagando sus impuestos. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo perdido. Escuchen. Ahora vamos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que los profetas escribieron del Hijo del Hombre. Lo van a entregar a los extranjeros. Se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán, lo golpearán. Y después lo matarán. Pero al tercer día, resucitará. Aunque Jesús sabía que iba a morir por los pecados del mundo, Él tomó el camino a Jerusalén. Muchas de las personas se regocijaron con su venida y lo proclamaron su rey. Maestro, di a tus seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán. ¡Bendito el rey que viene! Pero al llegar cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, lloró por ella. Jerusalén, si entendieras siquiera en este día lo que te puede dar paz. Pero el día vendrá en que tus enemigos te rodearán y atacarán y te destruirán por completo. Y matarán a tus habitantes. A ti y a tus hijos. Y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el momento en que Dios vino a salvarte. El templo en Jerusalén se había convertido en un centro de comercio en vez de un lugar de oración. ¡Palomas! ¡Palomas! ¡Palomas aquí, señores! ¡Palomas! Nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve... Está escrito, mi casa será casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¡Va a soltar mis animales! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo!
¡Mis ovejas! ¡Mis ovejas! ¡No! ¡No! ¡Llamen a los guardias! ¡A los guardias! La oposición entre los líderes políticos y religiosos aumentaba porque la gente proclamaba a Jesús como su rey. Entiendo que la plebe lo considera su rey. ¿Un rey? Un rey de mendigos, prostitutas y ladrones. Lo hemos visto antes. Vienen, se proclaman, se van, se olvidan. No sean ciegos. Sus seguidores aumentan cada día. Y la gente lo admira. Y lo consideran rey. Les advierto una cosa. Si este hombre sigue perturbando la paz, ajustaré cuentas con ustedes. Tal vez tenga razón. Confrontaremos al Galileo. Y a medida que aumentaba sus ataques contra los escribas y fariseos hipócritas, también aumentaban sus seguidores entre los judíos. Pero también creció la oposición entre aquellos a quienes condenaba. En el templo, Jesús vio a una viuda muy pobre. Es muy poco. Que ofrendaba 2 monedas. ¿No puedes dar más? Les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos. Pues todos dan ofrendas de lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Dinos, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te la dio? Yo también les pregunto. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Fue Dios o los hombres? ¿Qué debemos decir? Si respondemos que Dios lo envió, entonces va a decir, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos que fueron los hombres, nos apedrearán. Todos saben que Juan era un profeta. No sabemos quién lo haya enviado. Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Una vez un hombre plantó un viñedo. Lo alquiló a unos labradores y emprendió un largo viaje. Al llegar el tiempo de cosechar las uvas, mandó a un criado con los labradores a pedir su parte de la cosecha. Pero lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Luego envió a otro criado. Pero también a este lo insultaron, golpearon y lo enviaron sin nada. Entonces envió a un tercer criado, pero también lo hirieron y lo echaron fuera. Por fin, el dueño del terreno dijo, ¿qué haré? Mandaré a mi hijo querido. Tal vez lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron entre ellos, este es el heredero. Matémoslo para que la propiedad sea nuestra. ¡Dinos más! Así que lo sacaron del viñedo. Y lo mataron. ¿Qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a los labradores y dará el viñedo a otros. ¿Esta escritura qué significa? La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Quien caiga sobre ella quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo convertirá en polvo. Maestro, sabemos que lo que tú enseñas es correcto. Y que no te basas en las apariencias. Tú enseñas de verdad a vivir como Dios exige. Dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al emperador romano o no? ¡Cuidado, señor! ¡Quiere engañarte! Préstenme una moneda. ¿De quién es la cara que está en esta moneda? ¡César! Pues den al César lo que es del César. Y a Dios
lo que es de Dios. ¿Qué respondes a esto? Llegó el día de la fiesta de Pascua, en que se comía pan sin levadura. Y Jesús hizo que Pedro y Juan se adelantaran para preparar la cena. ¿Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Porque les digo que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Bendito sea, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos das el fruto de la vid. Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Bendito sea, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos das el pan de la tierra. Esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en mi memoria. Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, derramada por ustedes. Pero ahora, la mano del que me traicionará está con la mía sobre la mesa. Pues el Hijo del Hombre ha de morir como Dios lo ha señalado, pero ¡ay de aquel que lo traicione! No puede ser. No puede ser. Es imposible. Claro que no hay traidores aquí. Nombra al traidor, señor. El mayor entre ustedes debe comportarse como el menor. Y el que sirva mejor dirigirá. Pues, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer? ¿O el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas. Por eso yo les doy un reino, como mi Padre me lo dio a mí. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino. Y en su trono juzgarán a las 12 tribus de Israel. Entonces no existe el traidor. Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran granos de trigo en un cernidor. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo y hasta morir si... Te digo, Pedro, que hoy mismo, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿Cuando los mandé sin dinero ni sandalias, les faltó algo? No, nada. Ahora, en cambio, quien tenga monedero que lo lleve. Y el que no tenga espada, que venda su abrigo y se compre una. Porque les digo, escrito está y fue contado entre los malvados, pues todo lo que está escrito de mí tiene que cumplirse.
Señor, aquí hay dos espadas. Ya basta de esto. Y el consejo de ancianos se reunió para decidir cómo librarse de Jesús. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, quien era uno de los doce. Él conspiró con los ancianos y traicionó a Jesús. Jesús salió de Jerusalén y se fue al Monte de los Olivos a orar. Oren para que no caigan en tentación. Judas Iscariote entregó a Jesús por solo 30 monedas de plata. Jesús sabía que la hora de morir por los pecados del mundo se aproximaba, y él oraba. Padre, si es lo que tú quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerza. Y el sudor, como grandes gotas de sangre, caía a tierra. Están durmiendo. Levántense y oren para que no caigan en tentación. ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? ¡Señor! ¿Atacamos con espadas? ¡Arréstenlo! ¡Ya basta! ¡Déjenlo! ¡Un milagro! ¿Por qué han venido con espadas y palos como si fuera un ladrón? Estuve con ustedes todos los días en el templo y no me arrestaron. Pero esta es su hora, cuando reina la oscuridad. ¡Arréstenlo! Vigílenlo bien. Y los soldados lo llevaron al patio, burlándose de él, llamándolo rey de los judíos. ¡Allí está la capa del rey! ¡Dinos lo que va a suceder! ¿Nos va a salvar, su majestad?
¿Nos va a salvar? Él también estaba con Jesús. Mujer, yo no lo conozco. Yo los vi juntos. ¡Tus humildes servidores! ¿Qué se siente mirar a la gente hacia arriba? Tú también eres de ellos. Pero no lo soy. Seguro que este hombre estaba con él. Además, es de Galilea. ¡Lárgate! Ni siquiera sé de qué estás hablando. Jesús se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho ese mismo día. Antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Señor, ¿cómo pude hacerte esto? ¿Por qué lo hice? Yo le dije que estaría con él, que moriría por él. Lo he negado. Tú me conoces. Tú me mandaste a predicar. Señor, lo siento, me arrepiento. Perdóname, perdóname. Por favor, por tu amor por mí y por tu promesa de fidelidad. Perdóname, por favor. Adivina quién te pegó. Adivina quién lo hará ahora. ¡Alto! Deténganse, les digo. Tráiganlo ante el consejo. ¡Vamos! El concilio religioso de ancianos se reunió para interrogar a Jesús. ¡Tomen asiento! Dinos, ¿eres tú el Mesías? Si les digo que sí, no van a creerme. Y si les hago preguntas, no van a contestarme. Desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del Dios Todopoderoso. Entonces eres el Hijo de Dios. Ustedes lo han dicho. ¿Quién le da autoridad para decir eso? Es una blasfemia. Es culpable. Ya escuchamos todo lo que han dicho. Lo llevaremos con Pilato. ¡Llévenselo! ¡Camina! Y lo llevaron ante Poncio Pilato,
el más vil de todos los procuradores romanos, responsable de miles de crucifixiones. ¿Qué desean aquí, a esta hora de la mañana? Encontramos a este hombre alborotando a nuestro pueblo. Causó desmanes en el mercado del templo. ¿Cuál será su castigo? ¡Senténcielo! Es que no encuentro ninguna falta grave en este hombre. Es culpable. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador. Y además afirma que es el Mesías, el rey. ¿El rey? ¿Eres el que se dice rey de los judíos? Tú lo has dicho. Salió de Galilea y llegó hasta aquí. ¿De Galilea? ¿Este hombre es galileo? En ese caso, dejaremos que Herodes se encargue de él. Aún está en Jerusalén, ¿no es cierto? Llévenlo con Herodes. ¿Quién dices que eres? ¿Quiénes son a los que llamas discípulos? Dicen que puedes hacer milagros. Haz uno para mí. Señor, ha estado corrompiendo al pueblo. Se proclama rey. ¿Este hombre, un rey? Su majestad. Castíguenlo. Regrésenlo a Pilato. Esta es su provincia. ¡Ahí viene el Hijo de Dios! ¡Es un blasfemo! ¡Es mío! ¡Es mío! Este hombre no ha hecho nada para merecer la muerte. Así que lo azotaré y lo liberaré. No olvides, señor, que debes liberar a un hombre durante esta fiesta. Te pedimos que liberes a Barrabás. Sí. Barrabás. Y que te lleves a este. Sí, a Barrabás. ¿Qué esperas, Pilato? ¡Él es Jesús! ¡Levántenlo! Pero la multitud seguía gritando en voz alta que crucificaran a Jesús. Así que Poncio Pilato
dictó la sentencia de muerte a Jesús. Soltó a Barrabás, el hombre que ellos pidieron, el cual había sido encarcelado por desorden y homicidio, y les entregó a Jesús para ser crucificado. ¡Atrás! 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 ¡Póngalo! Señor, señor, que alguien lo ayude. ¡Aléjense de él! ¡Abran paso! ¡Atrás! ¡Abran paso! ¡Atrás! ¡Abran paso! ¡Muévanse! ¡Tú, sal de en medio! ¡Ayúdenlo, por favor! ¡Muévete cuando te diga! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Tú! ¿Cómo te llamas? Simón de Cirene, señor. Ven acá. ¡Corten las cuerdas! ¡Ten misericordia! ¡Tú, carga ese madero! ¡A un lado! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Déjenlo! ¡Sigan adelante! ¡Abran paso a un lado! ¡Atrás! 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 Lloramos por ti, señor. Bebe esto, bebe. Bebe, señor. Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. Porque si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con el árbol seco? Señor, oramos por ti. Señor, oraremos por ti. ¡Muévete! Aquí, anda, más rápido. ¡Rápido! Tú, vete. ¡Sigan rápido, vamos, rápido! ¡Rápido! ¡Adelante! ¡Adelante! Tú, vas al frente. ¡Vamos!
en la cruz. ¡Quiten las sogas! Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Salvó a otros? Que se salve a sí mismo. ¡Sí! ¡Sálvate si eres el Mesías! ¡Bájate de esa cruz! ¡Haz uno de tus milagros! Y crucificaron a Jesús entre dos ladrones, para que se cumpliera lo que los profetas de Dios hablaron cientos de años antes. Esta túnica no es de un rey. ¡Es mía! ¡Es mía! ¡No, déjamela! ¡No la rompas! ¡Momento, momento! ¡Juguémosla a los dados! ¿Qué les parece? ¡Sí, sí, juguémosla! Está bien, sí, como un rey. ¡Qué afortunado! ¿Y qué vas a hacer con ella ahora que la ganaste? Y colocaron un letrero sobre su cabeza que decía: Este es el rey de los judíos. Sálvate si eres el rey de los judíos. Sí, tú eres el Mesías. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿No tienes temor a Dios? Tú que estás bajo justo castigo. Pero este hombre no hizo nada malo. Acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Te prometo que hoy estarás en el paraíso conmigo. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Thank you.
El velo del templo se rasgó por la mitad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando el capitán de los soldados vio lo que había sucedido, dio gloria a Dios diciendo: en verdad, este hombre era un hombre justo. José de Arimatea, un hombre bueno y justo que pertenecía a la Junta Suprema y que no estuvo de acuerdo con estos hechos, obtuvo permiso de Poncio Pilato para colocar el cuerpo de Jesús en una tumba antes de que diera principio el día de reposo. Perdónanos, seguimos el cuerpo del Señor. Sean bienvenidas, pero vayámonos, el día de reposo se aproxima. El primer día de la semana, regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. La piedra había sido removida y la tumba estaba abierta. Al entrar, vieron que el cuerpo de Jesús ya estaba ahí. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de los pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitarían. Entramos y el cuerpo de nuestro Señor no está. ¿Cómo? ¿Desapareció? Y vimos a dos hombres con ropas brillantes, como el sol. Y dijeron: ¿por qué buscan a los vivos entre los muertos? ¡Es verdad! Deben creernos. Deben creernos. Cerciórense ustedes mismos. La tumba está vacía. Nuestro Señor ha desaparecido.
Pedro, debes creernos. Jesús se le apareció a dos de los discípulos, quienes emocionados regresaron con los otros. Es verdad, el Señor ha resucitado. Se le apareció a Simón. Primero no lo reconocimos. No en el camino. Pero cuando partió el pan, lo reconocimos. ¿En Emaús? ¿Por qué iría hacia allá? Paz a ustedes. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué tienen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Vean que soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que tengo yo. Lo que me ha pasado es aquello que les había anunciado. Que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. Y en su nombre deben anunciar el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí, hasta que reciban el poder que viene del cielo. Dios los bendiga y los guarde. Se me concede todo el poder sobre la tierra y los cielos. Vayan entonces y enseñen a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñando a obedecer todas las cosas tal como yo lo he ordenado. Y recuerden, estaré con ustedes siempre, aún hasta el fin del mundo. Amén. La tumba en que fue colocado el cuerpo de Jesús está vacía. Tres días después de su crucifixión, resucitó de entre los muertos. Está vivo. Y desea entrar en tu vida. El mismo Jesús dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Han pasado 2000 años desde que Jesús resucitó de entre los muertos, y aún vive como la influencia más grande y poderosa de todo el mundo. Orgullosos estadistas de otros siglos han llegado y se han ido. Reyes, científicos, académicos, filósofos y teólogos han llegado y se han ido. Pero Jesús vive hoy. Es la persona más extraordinaria que jamás haya existido. Su nacimiento fue extraordinario. La Biblia nos dice que nació de la Virgen María. Su vida fue extraordinaria. Se caracterizó por lo sobrenatural. Llevó una vida santa y sin pecado. Nadie ha hecho milagros más grandes
que los que Él ha realizado. Su mensaje es extraordinario. Jesús ofrece amor, perdón y una nueva forma de vida para todos los que lo reciben como su Salvador y Señor. A donde quiera que su mensaje ha llegado, ha surgido nueva vida, nueva esperanza y nuevo propósito para vivir. Su muerte en la cruz fue extraordinaria. Hace 2000 años, el Dios del universo envió a Jesús, su único hijo, para ser sacrificado por los pecados de todos los hombres. Murió por ti. Su resurrección fue extraordinaria. 3 días después de su muerte, aconteció el hecho más asombroso de la historia. Jesús resucitó de entre los muertos. Su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección demuestran que Jesús es exactamente quien proclamó ser: el Hijo de Dios, el Salvador de toda la humanidad. Jesús está vivo y desea entrar en tu vida, perdonar tus pecados y darte el poder para vivir una vida abundante. Escucha sus palabras. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. La Biblia dice: porque todos han pecado y están alejados de la gloria de Dios. También dice: porque el precio del pecado es la muerte, el regalo de Dios es la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús murió, pagó la penitencia por tus pecados. Ahora mismo está listo para entrar en tu vida. Escucha, yo estoy llamando a tu puerta. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a tu casa. Para experimentar su amor y su perdón y recibir la vida eterna, debes recibirlo como el sacrificio de Dios por tus pecados e invitarlo a entrar a tu vida mediante la fe. Si este es el deseo de tu corazón, puedes hacer ahora mismo una oración de fe y Jesucristo entrará en tu vida. Esta es la oración que sugerimos. Yo la diré primero. Señor Jesucristo, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Toma el control de mi vida. Hazme la persona que quieres que sea. Amén. Si esta oración expresa el deseo de tu corazón, hazla ahora mismo. Mientras yo la repito, frase por frase. Señor Jesucristo, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida. Y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Toma el control de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que sea. Amén. Ahora que has hecho esta oración de fe y has invitado a Jesucristo a entrar en tu vida, puedes estar seguro de que Él entró porque prometió que lo haría, si tan solo se lo pedías. También puedes estar seguro que tus pecados han sido perdonados, que eres un hijo de Dios y que tienes vida eterna. Si quieres experimentar la vida plena y abundante que Jesús prometió, habla con Él todos los días en oración. Descubre su maravilloso plan leyendo las Escrituras y reúnete con otros que lo aman y lo siguen. Finalmente, recuerda siempre sus maravillosas promesas. Nunca te dejaré ni te abandonaré.
Estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo.